caballeros, el muchacho del cumpleaños, Fausto Ponce. Oye, mi cumpleaños es esta mañana, ¿eh? No empiecen. Paris Hilton está preparando un nuevo documental. No me digas. Sí. El anterior. El acerca, Paris No. El anterior documental que hizo, ¿te acuerdas? Sí. Buenísimo, acerca de acerca de cómo... Hablar con micrófono. No. Hizo un documental, Paris Hilton, acerca de cómo la guerra de Vietnam de pronto empezó a extenderse hacia Camboya. Sí. Y cómo desestabilizó ese país, lo cual permitió la llegada del dictador Pol ese Pot. Ese fue uno. Hizo otro donde sí, mostraba cómo hablarle al micrófono. También. Muy profundo, bebé. Cambió la política entre Estados Unidos y... Sí. ¿Qué hizo y ahora esta países? Prostituta resulta glorificada? Que, resulta que... ¿Qué eso es lo que es? Se juntó con dos directores, con dos documentalistas, y están preparando un proyecto nuevo. ¿Dónde la van a poner a ella? En medio. Van a ver la figura detrás de ese icono mediático, es decir, una mujer emprendedora. Ajá. Que ha sido malentendida por los medios, ¿no? Porque esa figura que vemos no es ella realmente, ella es una mujer emprendedora y es una mujer exitosa y de negocio, una mujer moderna. ¿Y por qué pensamos todos? ¿Por qué todos percibimos que es una prostituta? Exactamente. Una prostituta glorificada. Eso es lo que es una prostituta. No tiene nada de malo ser prostituta. No. Lo malo es cuando dices no serlo y lo eres. No serlo y lo eres. Nada más no queremos. Yo estoy a favor de que exista la prostitución, ¿eh? El problema es cuando me dicen yo soy licenciada y yo vi una prostituta. Sí. Yo soy actriz y yo vi una prostituta. Entonces soy nada más cantante. Digo, no me engañen. Soy cantante y veo una prostituta. Entonces aquí vemos millones de personas a una prostituta glorificada. Vean a la entrevista Checo Sound. Checo Sound. Hablando. Ahí está Checo Sound. Es que estás muy lejos. Oye, hablando de prostitutas glorificadas. Exacto, Checo Sound. Checo Sound. Hay una entrevista de cuando Paris Hilton recién sale de la cárcel. David Letterman le dice, ¿y qué? Pero cuéntame de cómo estuvo la cosa en el bote. No, ya. Cuéntame del tanque. Pero le empezó a decir a la cárcel de Slammer. No, la tortura de manera divina. ¿Y entonces qué más? Bueno, ahorita están en Cannes los directores y la empresa productora con la que se asoció Paris Hilton, porque es un documental oficial. Es decir, ella los buscó, se buscaron y tienen el permiso de Paris Hilton para estar con ella en todos lados y para hacerlo, ¿no? Ajá. Entonces están buscando financiamiento para poderlo terminar. A mí ya me da pena porque Kim Kardashian se la comió. Sí. O sea... Se la comió y se le fue todo en los glúteos. Hay una película que se llama All About It con Bette Davis y Jan Baxter que muestra eso. Cómo alguien te quita tu lugar, sí. ¿No? Te lo pueden quitar de buena manera o de mala manera. Uh-huh. Y Kim Kardashian demostró ser aún más cerda que mi Paris Hilton. Pues sí. Yo a mi Paris Hilton la siento como alguien que está en las cernas movedizas y se sigue moviendo y se va hundiendo, bueno, hundiendo. Ya no interesa. Se va a casar. Ya no interesa para el mercado al que va destinado una figura como Paris Hilton. Ya no interesa. ¿Sabes? Porque hay peores representantes de ese... es segmento, de ese uh-huh. estilo, de esa tendencia, de esa corriente que son las Kardashian. ¿Ya quién va a superar? ¿Quién va a superar a las Kardashian y al padrastro de las Kardashian y a la madrota de las Kardashian? ¿Quién lo va a superar? Dicen los directores, porque te digo que estuvieron hablando al Hollywood Reporter, diciendo maravillas de ella y de qué iba a tratar el documental y de la figura que realmente es Paris. Y que le llega, o sea, cobra $1,000,000 por presentación. Así, en tu cara, Lin May. Bueno, por DJ. Bueno, mi querido Faust, a ver, vamos a generar una hipótesis. Te manda a llamar, ¿quién tiene mucho dinero? Slim. No. Milo Azcárraga. Mi mujer de la farandulux, cero talento, mucho dinero. Mujer de la farándula. Cero talento, mucho dinero en México. O sea, que sea rica, pero que no tenga talento. Rica, pero no sirve para nada. ¿Pero el dinero lo heredó o lo obtuvo como lo haya obtenido? Cualquier Yolanda del Río. No, que Yolanda del Río. Yolanda del Río ella era una gran sus películas cantante. Pero hablamos de una mujer de 30 años ahorita, que sea exitosa, que tenga dinero pero que no tenga talento. Exacto. Pues a cualquiera de las telenovelas. Cualquiera. Agarra puede ser Esmeralda Pimentel, puede ser Livia Brito, bueno, puede ser Gretel Valdés, Livia... puede ser Angelique Boyer, escoge la que quieras. Llega Livia Brito, mi Faust, y te dice, Fausto, vi tu documental, ¿cómo se llama el documental de box que hiciste? 10 rounds. Vi tu documental en YouTube, 10 rounds acerca de las mujeres boxeadoras que el Faust hizo con otros
¿Tres directores? Sí, 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 con Roberto y Emilio. Bueno, llegas y... Y Santiago. Y el documental que hiciste con el Chapis con y el varios Chapis. Más, que se llama 10 Rounds, que eso es cierto, lo pueden ver en YouTube. Internet. Y la Barbie, creo que la Barbie Juárez tiene pelea el fin de semana, fíjate. Por cierto, bueno, Fausto hizo un muy... Fausto y con otros directores hizo un buen documental de eso. Y vi eso, mi Faust. Te voy a dar, mi Faust, un millón de pesos. Claro. Ya no de dólares, un millón de pesos. Para que me hagas un documental de cómo yo, Livia Brito, claro, soy más de lo que ven, cómo empecé a hablar como italiana 2 minutos en vez de que sí estudié para hablar como italiana, no 2 minutos antes empecé a hablar así de Cuidadini, que me quitas el pelo. ¿Ella cree? Livia Brito que hay que hablar como italiana es que yo te diga Faustini, dame una notini, así. Claudini, tú sigues con la próxima, Notini. Sí, y yo, al ratito mando a Cortini, Disparini. Margotini, Disparini. Así hablaba la mensa. Bueno, pero te da un millón de pesos y te dice que hagas un documental. ¿Tú qué haces? Probablemente, mi Faust, si te agarra muy necesitado, dirías, no, Livia. Y además, hay otro factor. Si Livia Brito, que está bastante guapa, te medio enseña las teclas y huele rico, claro, y te hipnotiza, probablemente ni siquiera estarías mintiendo. Entonces, sí. Paris Hilton, que a mi gusto es una lagartija, pero hay hombres a los que les parece guapísima, y además, te lleva Paris Hilton al Hilton, en su avión privado, te empieza a hipnotizar. Claro. Entonces, ni siquiera creo que estos pobrecitos idiotas estén mintiendo por dinero, sino que además del dinero... Los tiene embrujados. Livia Brito podría hacer eso contigo tranquilamente. ¿O Liz Clapés? ¿O Liz Clapés? No, Liz Clapés. No, ya si Liz Clapés hace eso contigo, ya no, estás muy mal. Espérame, Liz Clapés sí tiene talento. Además, es guapísima, canta precioso. Perdón, tiene un look divino. Además, Liz Clapés va a ser la portada de Vanity Fair del próximo mes, pero en Estados Unidos. Ya está Annie Leibovitz.